tal y como se recoge en su página web, el origen del Frente Atlético data de la temporada 68-69. Los miembros del grupo tenían todos un distintivo muy particular, una boina negra militar con la F y la S, las siglas de la peña Fondo Sur. Pero es en el año 1982 cuando se funda de manera oficial el Frente Atlético, nombre que hacía referencia a la organización falangista Frente de Juventudes. En su página web se identifican solo como grupo ultra. Pero su simbología, en cambio, y las banderas que muestran, le sitúan políticamente en la ultraderecha. De ahí, las numerosas peleas y los altercados con aficiones ideológicamente de izquierdas. La última se produjo en septiembre de este año en una gasolinera con los viris del Sevilla. También incluso han llegado a irrumpir en un entrenamiento del Atlético con algunos de ellos encapuchados. Y entre el blanco, la familia Gil. Aunque estas eran las palabras de Jesús Gil hablando de ellos. Salvo 40, 50 personas, todos son maravillosos. Son 20 o 30. Cuatro maleantes. Cuatro maleantes que parece siguen ahí. Y eso que el club ha expulsado a 63 en los últimos cuatro años. Hay 46 en los últimos dos años que de por vida no volverán a ser abonados. Más los 17 de los 82 que nos facilitó la policía. Desde el club insisten en que los agresivos son pocos y que los van expulsando, pero los incidentes violentos se siguen produciendo.